Dentro de los programas principales de bienestar animal está el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental, su objetivo principal es poder sacar a los animales de la rutina y poderlos incentivar de forma física y mental. Justamente, pues, en esta temporada mucha gente tiene la tendencia ahora de utilizar árboles de Navidad, pues, naturales, tanto pinabete como el tema del ciprés. Y nosotros, pues, dentro del zoológico, en los ambientes de cada animal se tienen perchas, que son las perchas, son estos pedazos de tronco que sirven para diferentes objetivos. Un ejemplo, los felinos en su momento, pues, afilan sus garras, ¿verdad?, quitándole la corteza a los árboles. Y en esta ocasión hicimos un llamado a toda la población guatemalteca para que le dieran una segunda oportunidad de vida a estos árboles que decoraron por mucho tiempo sus casas. Y la campaña la llamamos "En el desperdicio de algunos es tesoro para otros". Y justamente eso era lo que queríamos incentivar, de que no tiraran a la basura los arbolitos de Navidad, sino que los vinieran a donar aquí al zoológico La Aurora. Estamos recibiendo estos árboles de lunes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y conforme van viniendo se están colocando en diferentes recintos, ¿verdad?, tanto de mamíferos como de aves, de macrovertebrados, pues para que puedan jugar con ellos, que se puedan acicalar es rascarse, como lo vemos con los osos negros, con los osos pardos. Y adicional a eso, pues el aroma hasta los humanos nos atrae cuando sentimos el olor de los pinabetes. Entonces, también para algunos animales que tienen desarrollado el sentido del olfato o del tacto, pues también nos están ayudando.